atrás, que nuestros compatriotas tienen en el caos del tránsito. Si ponemos un ejemplo, un compatriota que viene de Itap, aproximadamente entre ida y vuelta, estamos hablando de 5 horas de su vida que literalmente pierden el caos del tránsito. Básicamente este proyecto plantea separar los horarios dentro mismo de las instituciones públicas y separarlo también del sector privado. Esto es una herramienta, pues, política pública a disposición del Estado, que lo hacen en otros países. En Chile, por ejemplo, se aplica el sistema de horario escalonado. Algunos dirán, pero no va a solucionar el problema de fondo. Por supuesto que no va a solucionar el fondo, pero sí lo va a mitigar. Y claro que falta más infraestructura, falta mejorar el transporte público, ordenar el tránsito, muchas cosas faltan. Pero escalonar el horario sí va a ayudar a mitigar el caos del tránsito. Cero costo para el Estado, no estamos hablando de ninguna inversión. Y aparte de eso, también tiene otro objetivo. Nosotros tenemos una economía totalmente diurna. Y voy a poner un ejemplo. Si el Estado paraguayo decide comenzar un poco más tarde la jornada laboral, como ocurre en cualquier país, acá en la región, miremos Argentina, miremos Brasil, miremos Chile, eso hace que ellos tengan una especie de doble economía, una economía nocturna, una economía diurna y una economía también nocturna. Nuestro horario es un horario, y lo digo respetando la actividad agrícola, pero es un horario básicamente un horario rural, donde la gente tendría que levantarse temprano para aprovechar la luz del sol, pero hoy en día Paraguay se convirtió en un país mayoritariamente urbano. Entonces los horarios son diferentes. En conclusión, al separar los horarios, vamos a disminuir el caos en el tránsito y también vamos a beneficiar la economía nocturna. Se va a beneficiar la gastronomía, por supuesto, la cultura, el deporte, cualquier otra actividad. La gran pregunta que siempre nos hacemos, aparte de lo laboral, si uno va a la actividad social, cultural, deportiva o al cine, no puedo salir porque mañana tengo que levantarme a las 5 de la mañana. Y por otro lado también, un aspecto no menor, si logramos escalonar el horario, muchos padres de familia van a poder llevar a sus hijos a la escuela. Entonces, este proyecto es un proyecto beneficioso. No estamos hablando de imposición, estamos hablando de dar una herramienta al Estado paraguayo para que mejore la calidad de vida de nuestros compatriotas. Y voy a poner otro ejemplo. Los bancos básicamente empiezan a las 9 de la mañana. Hay muchas empresas que empiezan a otro horario hoy en día, utilizan otro horario. El Poder Judicial en la práctica atiende a partir de las 9 de la mañana, por poner un ejemplo. Entonces, básicamente consiste en esto. Yo pido a los colegas acompañar este proyecto. Y por otro lado, también es un momento en particular que queremos ampliar este artículo y hacer una pequeña modificación. No sin antes agradecerle al economista Amílcar Ferreira, quien fue la persona con quien estuvimos reunidos para impulsar este proyecto. Muchas gracias. Usted, señor senador, tiene la palabra el senador Sergio Godoy. Presidente, cuando el colega proponente presentó el proyecto, me pareció sumamente interesante, porque es una idea que nosotros nos toca contrastar cuando tenemos la oportunidad de viajar, donde hay cierto orden en el horario, lo cual aliviana, entre otras cosas, el tránsito. Pero le habíamos dicho que teníamos, como toca, las atribuciones de la municipalidad, por ejemplo, en el horario del Poder Judicial, del MEC, porque estamos hablando de instituciones educativas. Le dijimos, vamos a solicitar informe de la Comisión de Legislación y luego de tener los informes de las instituciones que serían afectadas, tratar el proyecto. Y así hicimos, y ese informe, esos pedidos de informe vencieron el 28 de junio.
No, espera que termine la reunión. No, tranquilo. No, 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 el 28 de junio venció. Y hubo un tema que llamó la atención, por lo menos a mí, porque nosotros tenemos una nota de la Corte que había manifestado que no se iba a pronunciar sobre el proyecto de ley. Y sin embargo se pronuncian sobre este proyecto de ley y dicen que la fijación del horario laboral del Poder Judicial es exclusividad de la Corte. La verdad que creo que la autonomía presupuestaria es una cosa, pero estar por encima de una ley de la República es otra cosa. Si esto consideramos pertinente, si no hay problema, ellos deberían cumplir esto. Entonces, dada la desidia de las instituciones que podrían manifestar alguna opinión en contrario, dada esa opinión sesgada de la Corte Suprema de Justicia, yo no veo otro inconveniente que aprobar el proyecto de ley. Usted, señor senador, tiene la palabra el senador Stefan Rasmussen. Gracias, presidente. Yo creo que el proyecto de ley es un proyecto de ley, de hecho, que se hizo muy compartido socialmente y que afecta obviamente a funcionarios y empleados públicos, pero también afecta a todas las instituciones educativas del sector público y privado. Todas las entidades, empresas públicas, la banca pública y privada, y entiendo que las municipalidades y demás, y entiendo que el único que respondió es la Corte hasta ahora. Entonces, por lo menos de nuestra parte, creo que queda mucho por trabajar por un lado, y por otro lado, también tenemos que evaluar bastante bien todo lo que es el transporte público, sobre todo metropolitano, para llegar hasta Asunción y hasta el área metropolitana. Entonces, de nuestra parte, creemos que falta mucha información todavía para aprobar este proyecto de ley. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Aguayo Cubas. Gracias, presidente. Uno, para felicitar la resolución que usted sacó con relación a las 8 horas de trabajo que afecta a los funcionarios de esta Cámara. Yo lo vi de forma pública y lo sé por las redes. Y yo quisiera aprovechar, y es una cuestión sencillísima, en el propio acápite, respetando el espíritu del compañero Salim, una cuestión muy sencilla y que podemos solucionar de un plumazo, así como solucionaron hoy los estaciones de servicio, que al final se quedaron con un mamotreto entre las manos, y me parece que el diputado Quintero se fue también al macho. Y es así, que la acápite se cambie y que diga que establece la duración mínima y el horario de trabajo escalonado en las instituciones públicas del país. El problema es que existe en Asunción, existe en Ciudad de México, y es igualmente grave proporcionalmente, es una maqueta de Asunción. Existe en Encarnación, existe en múltiples ciudades del país donde hay instituciones públicas. Y en ese sentido, establecer ya por ley 8 horas de trabajo para todos los funcionarios públicos del país, por ley. Este chiste de trabajar 6 horas, 3 horas, no da más. Entonces yo le pido al compañero Salín y al pleno que incluyamos acá también entonces 8 horas por día el funcionario público. No, acá lo que se establece es un margen dentro del cual podrán trabajar. Nadie va a trabajar, estimo yo, acá me dicen que ya está de las 8:30 a las 18 horas. No, se establece un margen discrecional. Yo lo que quiero establecer, ya aprovechando esta energía, que todos, nosotros por supuesto, entre comillas trabajamos más horas, entre comillas, trabajen 8 horas por día, en el Ministerio de Hacienda, en el Banco Central, en el Poder Judicial, en los municipios.
municipios del país, por más que van a decir que son autónomos, eso para discutir, es la administración central, entre autónomos, autárquicos y descentralizados. Y es muy sencillo eso. ¿Qué es la binacional? Perfecto. ¿Qué establece? El título diría que establece la duración mínima y un horario de trabajo escalonado en las instituciones públicas del país. Y luego, ya en el artículo 3, se hablará al renglón seguido de respetando con un mínimo de 8 horas diarias y hasta 48 horas semanales. Yo pido que hagamos parcheada, como hicimos con muchas cagadas, ya, ¿verdad? Que hagamos parcha, presidente, con este proyecto y salgamos con la frente en alto. Que se incluya 8 horas para todo el funcionario público, presidente, del país. Gracias, senador. Senador Musaki, proyectista, sobre la propuesta. Claro que no me opongo. Solamente que en el artículo 2, en el artículo 1, o sea, en el 2, se refiere a instituciones públicas señaladas en el artículo 1 de esta manera. Yo, pero vamos a ser particular, no me acuerdo. Señora, no deciré más si tiene la palabra. Presidente, ¿será que no podemos postergar por una semana? Yo creo que, en serio, acá el presidente de la Comisión de Legislación pidió informes a los ministerios y a las municipalidades, a las universidades. Creo que, sinceramente, antes de establecer esto, deberíamos por lo menos darle una semana más. A pesar de que se pasan, porque no contestó ni el MEC, ni el MOPC, ni qué sé yo, en serio. Porque hay gente que tiene doble turno. O sea, no se puede cambiar así nomás tan tranquilamente sin por lo menos una cuestión, una consulta con que digan que sí o que digan que no, pero que digan algo. Así que pido la postergación, presidente, si es que se puede. Una semana, pido la postergación una semana. La moción admite una breve discusión, senador Busarqui. Yo, presidente, no me opongo a que se suspenda por 8 o 15 días, pero haciendo la aclaración, es la tercera vez que se está suspendiendo y se tienen informes. Ahora, al desarrollar puntualmente, vamos a ir aclarando varios puntos. No me opongo, pero les pido a los colegas que sea la última vez que postulamos. Senador Baqueta, no es un invento, es una cuestión natural que todas las instituciones afectadas tengan que informar. Propongo 15 días para poder tratar, me parece muy interesante el proyecto, pero necesitamos realmente tener los insumos, que sea 15 días, presidente, para no estar postergando a ver si nos llegan los papeles. Eso nomás, los informes. Senador Usaki, toma acuerdo. 15 días. ¿Hay alguien que suponga la postergación por 15 días del presente proyecto de ley? Ponga a consideración la postergación entonces. Los que estén de acuerdo se deben levantar la mano. Suficiente mayoría queda postergado por 15 días. Okay. Ahora cortamos y vas a poner ya la energía. Orden del día, levantamos la sesión ordinaria.